Ahí vemos el remate de la cruz, de la urna, del santo entierro, todavía en el interior de la Catedral de Cádiz, para salir por la puerta de Arquitecto Acero. La cruz de guía se encuentra escasamente 3 metros del palco de Onda Cádiz Televisión, la primera cofradía en hacer su estación de penitencia en la Santa Iglesia Catedral. Decía esa cruz de remate con esos dos angelitos en genuflexión, que aparte de ser una belleza extraordinaria, son muy curiosos de ver. Es que la urna, como decíamos, la urna es que todo, en todos sus detalles, pues lo que nos cansamos de repetir. El remate es ese, que es magnífico, ¿no? Es realmente los 4 faroles de las esquinas, lo mires por donde lo mires, es magnífico. Es lo que te decía, que ya más cerca de verlo más, los cristales de los faroles. Eso van como encastrados con otros. Son, vamos, increíbles. Es una filigrana de orfebrería, de plata y de cristal, que hoy sería, yo no sé si se podría hacer hoy día o no, pero de hecho cuesta muchísimo trabajo, como Paco comentaba anteriormente, poder encontrar un cristal igual que ese, con esas curvas, en definitiva, ese mismo material, probablemente. En cualquier caso, es una auténtica maravilla. Y además, en la Plaza de Candelaria, vamos a intentar, y nuestro compañero realizador lo hará posible, con la cámara en grúa, desde la parte superior poder ver en su plenitud el cuerpo de Cristo yacente, que desde la calle, desde el suelo, el público no puede verlo. Claro. En su totalidad. Ahí vemos a Manolo Terrada. Capataz muy experimentado de la Semana Santa de Cádiz. Quizás de los menos conocidos, sí, dentro del mundo cofrade, sí. Pero Manolo, maniqueta de muchas cofradías de Cádiz. Muchísimas cofradías de Cádiz. Anoche salió con nosotros. Pero sí que es verdad que dentro de las cofradías hay muchísima gente que son menos conocidas y gente que son muy experimentadas, pero que se conocen menos o no se les reconoce el trabajo que realizan, y este es uno de los casos. Además, Manolo es un hombre muy discreto, le gusta pasar desapercibido, a pesar de los muchísimos años. Y muchísimo conocimiento de la carga. Vemos ahí al reverendo padre Pablo Daniel López Martín, director espiritual de la Cofradía de Expiración, que van a solicitar la venia para la entrada en catedral, lo cual quiere decir que la Cofradía de Expiración debe estar ya cercana por el campo del sur. Por el campo del sur, efectivamente. La urna detenida en la puerta de la catedral en Arquitecto Acero, esperando el momento de poder salir nuevamente a la calle. Ahí ven ese plano de los del muñidor con la campanilla, vestido a la Federica, al lado justamente de la cruz de guía. Como decíamos, que veíamos ver al director espiritual de la Cofradía de Expiración, si verdaderamente y entraba a solicitar la venia al cabildo catedralicio para realizar la estación de penitencia, pues Expiración se habría adelantado bastante sobre el horario que tenía marcado, que era de llegada a la catedral a las 9:15, si no recuerdo mal. Pero vamos, si el director espiritual ha entrado acompañado del hermano mayor, es porque deben de estar ya muy cercanos, si no posiblemente en la esquina incluso de arriba del campo del sur. Un nuevo plano de la urna del santo entierro con el cuerpo de Cristo yacente. Ese es el cielo por encima de los edificios de la plaza de la catedral, justamente los que están enfrente de nosotros, y un poquito más abajo estamos nosotros. Plano general, ese lugar nos ubicamos desde el pasado Domingo de Ramos, mucho más protegidos de las inclemencias del tiempo y del frío y de la lluvia. Ahí ve la cruz de guía también.
parada, esperando el momento en el que el fiscal ordene el continuar con el cortejo procesional, cortejo fúnebre, por otra parte, porque estamos hablando de un santo entierro, la procesión oficial de la Semana Santa de Cádiz. Y desconocemos qué es lo que retiene a la urna en la puerta de Arquitecto Acero. Suponemos que estará realizando su estación de penitencia. La Virgen de la Soledad. La Virgen de la Soledad dentro de la catedral, y eso pues retendrá de alguna manera un poco de tiempo. De todas maneras, vemos allí, claro, vemos al fondo ya la cruz de guía de la Virgen de los Dolores, de los Servitas, que están accediendo a la Santa Iglesia Catedral, con lo cual, hasta que no entre por la puerta principal, por la rampa de la puerta principal de la catedral, accedan al templo, no podrá el santo entierro pasar para realizar la carrera oficial. Claro. Ahí está la cruz de guía que viene por la calle Compañía desde la Plaza de las Flores, puesto que es desde la otra zona de Cádiz, desde el barrio de San Lorenzo, desde la calle Sagasta. Pues va entrando entonces ya, gracias, la cruz de guía de Servitas, flanqueada por cuatro faroles, se dirige hacia la catedral para realizar su estación de penitencia. Una vez que la procesión se encuentre en el interior de la catedral, será cuando el santo entierro pueda seguir hacia abajo a la carrera oficial, y expiración también podrá entrar a continuación. Yo creo, más o menos es así, ¿no, Enrique? Sí, así, y creo recordar que en los tiempos que estuvimos nosotros en el consejo, a partir de entonces le ponen los patines y pasan mucho mejor, más rápido y más puntual por el túnel el paso de Dolores, la Virgen de los Dolores. O sea que seguro son las 8 y 10, tenían entrada 8 y cuarto, seguro que cumple el tiempo con perfección. Por eso siempre te comentaba antes que el viernes es un día muy bueno, la verdad que sí, son siempre puntuales y muy formalitos. Podemos decir. Son muy formalitos. No, y además que está todo acoplado, preparado, estudiado, conjuntado en cuanto a horas. Y los famosos cruces, que se llaman, estos son los cruces. Es un cruce. Que siempre tuvo sus problemas, ¿no? No, sin problema, porque Servitas, efectivamente, como tú decías, Enrique, a las 8 y cuarto en punto va a poner la cruz de guía en la puerta principal de la catedral, con lo cual la cruz se encuentra ya casi al pie de la rampa, mientras que los hermanos todavía continúan saliendo desde la esquina, desde la calle Compañía, hacia la plaza de la catedral, y la cruz de guía de Santo Entierro continúa también parada a la altura aproximadamente de este puesto de retransmisión. Con respecto a lo que nos preguntaba este amigo del color de las velas, curiosamente el Santo Entierro lleva cera morada, y la cera morada es el color de la penitencia y de la humildad, por estar compuesto por el rojo, que es el símbolo de la sangre, y por su oscuridad y ser el color del lirio. Es el color de la túnica morada de Cristo en la pasión, al fundirse en él el rojo, color del amor de Dios que entrega al Hijo por el rescate de la humanidad, y el azul, símbolo de la sabiduría y de la salvación. Lo lógico y normal es que llevar a cera negra, que es el color del luto, pues simboliza el término fin, por ser ausencia de color y negación de la luz, pero curiosamente pues la llevan morada. Con esto pues entramos un poco, como le decíamos, en las explicaciones que aprovecharemos hoy, los colores de la cera que lleven los penitentes en cada cofradía, para entrar un poco así más en el significado del color de la cera. La cofradía de Servitas la lleva blanca, cera blanca. ¿Perdón? No, Servitas, que digo que lleva cera blanca. Sí, porque es el símbolo de la Virgen, el símbolo de la Inmaculada. Tiene pues connotaciones de pureza y de verdad, que son las connotaciones que se aplican a María. El rojo es el carácter sacramental o el culto al Santísimo Sacramento, si mal no recuerdo, creo. Sí, por ser el color de la sangre, y del fuego. Y significa también la fecundidad de la vida por el heroísmo del sacrificio y el
y también el encendido de la caridad. Pero es curioso que la cera roja, Guillermo, sí es de origen de las cofradías sevillanas y en su uso para el culto eucarístico, sobre todo, ¿no? Remarca así pues el carácter sacrificial del Santísimo Sacramento, como tú decías, del cuerpo que se entrega y la sangre que se derrama. ¿El verde? Pues la cera verde es el color, el verde, como sabemos, es el color de la esperanza, el color de la vida, ¿no? Es el color del reino vegetal en la primavera, ¿no? Y también del agua. Lo usan los hermandades, precisamente las hermandades, pues que tienen en su vocación el título de la esperanza, ¿no? También lo suelen utilizar, y lo veíamos el otro día en el caso de las cofradías que llevan el título de Veracruz, por el simbolismo de vida y esperanza, ¿no? Con referencia a la cruz y al leño verde. ¿Y el color tiniebla o color miel que nos hacían anteriormente? La cera tiniebla, lo que pasa es que era usada antiguamente en la liturgia, en los oficios de tinieblas que tenían lugar el miércoles y el jueves santo, ¿no? Y esos oficios de tinieblas no es otra cosa que los maitines y laudes, que es, efectivamente, como digo, pues se hacían el jueves, el miércoles, el jueves, y el viernes y sábado santo, ¿no? Y que se anticipaban pues a la víspera, que era el miércoles santo, ¿no? Al acercarse las tinieblas de la noche, que representan pues la muerte de Cristo. Los colores de la cera, que también es importante, todo tiene un significado, Enrique, todo tiene un simbolismo, todo tiene una explicación y un porqué. Claro. Yo te digo que últimamente en eso mejoramos también. Antiguamente, ¿sabes? Todo el mundo llevaba un cirio blanco y punto. No, hay un color que yo no recuerdo haber visto en cofradías de Cádiz, que es la cera azul, que también se utiliza. Y el azul es un color siempre más inmaterial, más frío, recuerda al agua, al aire, al cristal, como decíamos, creo que lo comentábamos al principio, ¿no? Creo que lo comentaba yo al principio, ¿no? Y simboliza eso, pues el desapego a los valores de este mundo, el ascenso del alma a lo divino, se vincula siempre normalmente a la Virgen Inmaculada, por eso es normal pues que se haga en las procesiones más de gloria que representa a la Virgen Inmaculada. Aunque yo recuerdo de años de la Veracruz de muchos años, y me acuerdo llevaba unos túnicas verdes y una capa blanca, y por aquel entonces era la única en Cádiz que utilizaba, me parece, si no estoy equivocado, era pequeño, pero que utilizaba unas velas verdes, porque los demás todo el mundo iba con cirio blanco. Vamos, con, ¿no? con respecto a la cera azul, yo creo recordar que Paco, la cruz de guía de Servitas comienza en este instante a acceder a la Santa Iglesia Catedral. Sí, decía que creo recordar que la cera azul la utiliza la cofradía sevillana de la Quinta Angustia y también la Virgen de de Montserrat, también en Sevilla en el siglo XIX, ¿no? Hace dos siglos, también utilizaba en su palio la cera azul. Lo dicho, que todo tiene una explicación, todo tiene un significado y un porqué. Y todo. Es bueno además que las cofradías, Enrique, sepan precisamente si llevan algo, saber por qué lo llevan y dar la explicación de ese simbolismo. Hombre, todo al final pues se refiere a la liturgia, es lógico. Evidentemente. Sí, esto, la liturgia, pues, esto que estamos hablando, que hay los temas ahora se han retomado con un interés. Y se cuidan mucho más. Sí, se leerá más. Y se tendrá más conocimiento del porqué de las cosas, claro, normal. Aunque te digo que hay cosas que ya se utilizaban años antes. Esto te digo de la Veracruz. Pues la Veracruz ya utilizaba tiempo la cera verde. Lo que pasa es que los demás a lo mejor no habían captado qué cera era la que tenían ellos que utilizar, ¿sabes? Evidentemente. No, y a lo mejor puede que haya también alguna cofradía que llevaba, como tú bien dices, hace años un color de cera sin saber el porqué. ¿Por qué? Simplemente que cuando llegaba cada año Semana Santa se pedía esa cera de ese color y nada más. Con el tiempo pues se investiga, se pregunta o se indaga el porqué ese color de la cera, como bien comentaba Paco anteriormente, adaptándolo a los títulos que tenga una hermandad o a los símbolos que se quieran representar. Sí, además, la cera, las velas es muy importante, ¿no? En la Iglesia Católica se bendicen las velas el día de la Candelaria. Y como decíamos también al principio del programa, mañana, el sábado anterior al domingo de Pascua de Resurrección, se bendice el cirio
pascual que se encenderá todo el año durante el ritual de la Santa Misa y también en otras ceremonias de la liturgia, ¿no? Yo sí también les pediría, amigos telespectadores, que reparen en las magníficas insignias que estamos viendo de la cofradía de Servitas, que tiene un rico patrimonio procesional, Enrique. Pues sí, la verdad que tiene unas insignias magníficas, muy bien llevadas, bien puestas. Otro tema es este, que antes se ponía un farol donde había que poner una vara. Hombre, aquí una se han visto, aquí se han visto faroles al lado de un Senatus. Por eso digo, no se sabía dónde tenían que ubicarse cada insignia, cómo y de qué manera, si primero o segundo, y todas esas cosas, pues se va aprendiendo. Yo, afortunadamente, pues. Y se va cuidando. Se va cuidando todavía más. El cortejo procesional tiene un orden, perdón, Guillermo, ese estandarte que vemos ahí, bordado por María Portel en Cádiz en 1860. Por eso decía que repararan los telespectadores en el detalle de esas insignias, de ese estandarte, por ejemplo, que data nada más y nada menos que de 1860. Se cuentan por siglos la existencia no solamente de la propia orden, sino también de todos sus elementos e insignias que forman parte del cortejo procesional, que son, además de una gran belleza, de una gran riqueza artística. Yo soy partidario de esas cosas, de antes de hacer un invento y comprar no sé qué, es cuidar el patrimonio que se tiene. Es lo primero, pero en todo, tanto en las cofradías como cualquier cosa, en una ciudad que dice, vamos a hacer. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Una piscina, y la que tenemos que. Vamos a intentar arreglar la que tenemos. Y después, donde es magnífica, pues se puede hacer otra. Se hace, pues, con en comparación igual. Esto, tenemos un estandarte del siglo, bueno, está cuidado, hay que pasarlo, todas esas cosas se cuidan antes de poner, no, en la nuestra no tiene senato y se compra un senato, y lo que tiene, hombre, de un tiempo a esta parte, dado el alto costo que tiene además cualquier insignia que se haga, cualquier cosa que se haga en una cofradía, estamos hablando de arte, todo absolutamente es arte, y de manufactura, de algo hecho a mano. Uh-huh. Entonces, de un tiempo a esta parte, las cofradías están optando, por lo que tú dices, de intentar recuperar ese patrimonio que no procesiona, quizás por su deterioro, pero que probablemente se pueda recuperar, y de hecho así ha sido en muchos casos. Se ha puesto en valor una pieza que a lo mejor llevaba años guardada en la Casa Hermandad y sin poder salir, y se recupera una parte de la cofradía para poder mostrarla a todos en la calle, antes que, como tú decías, hacer algo nuevo. Cuando hace falta, pues naturalmente se encarga, se hace y nada más. Pero hay muchas veces que no, que conviene buscar qué es lo que tenemos, qué es lo que queremos y cómo podemos ponerlo. Y en este caso concreto, también muchas cofradías en Cádiz, pero la que estamos viendo es Servitas, eso se ha cuidado siempre muy mucho. Sí, sí, lo han cuidado, la verdad que sí. Lo cuidan mucho, mucho el patrimonio. El Santo Entierro todavía parado delante de este puesto de retransmisión, y me imaginamos que en breves instantes, porque la cruz de guía ya ha entrado en la catedral cumpliendo su horario, que eran las 8:15 de la tarde, el paso de palio ya se ve por la calle Compañía, al menos los ciriales. Ahí ven ya los primeros tramos de hermanos cómo han entrado en la catedral. Dos cofradías con el mismo color de momento en la túnica, color negro. Veremos otra más que se repite Buena Muerte. ¿Se repite en Buena Muerte también? También. El color únicamente estará patente en la cofradía de Expiración, que alternará el rojo, el negro y el blanco, si no me equivoco, ¿no, Paco? Y en la Virgen Azul. La Virgen Azul, efectivamente. Nuevamente el público llena por completo la plaza de la catedral. Estamos agotando, Enrique, los últimos instantes de esta Semana Santa que se nos ha escapado de las manos y que ha pasado este año mucho más rápida por ese parón obligado del miércoles santo por mor de la lluvia. Pues sí,
yo te estaba diciendo, llevamos, parece que, yo creo que en lo que vamos de los años que llevamos de este ciclo, me parece que no me he completado una Semana Santa. Si me equivoco, pues no sé si en el 2000 estuvo todos los días, pero siempre ha estado fallando un día, una cofradía, siempre ha fallado algo. Y este año, pues desafortunadamente, fue el miércoles donde dimos el porque el además parón. Saltamos del martes a un jueves en el que nos encontramos encima de la madrugada, con lo cual, cuando sí. Llegas al jueves, ya la Semana Santa prácticamente se va acabando. Sí. Evidentemente queda el día más importante, que es el día, el domingo de Resurrección. El domingo de Resurrección. Para cuando todo va a tener sentido, evidentemente. Claro. Lo que sí, disculpadme, porque estaba viendo nuestro monitor de lado, he confundido el sin pecado con el estandarte que viene detrás, y además yo sé que mi amigo Juan Carlos Romero me llamará la atención por haberlo confundido, pero sí, lo veremos posteriormente, porque el estandarte al cual me refería viene detrás. Lo que pasa es que estaba mirando, discúlpenme, es bellísimo el sin pecado que hemos visto, pero no es el estandarte que me refería. El sindicato es el que está entrando ahora. Que bordara María Portel en 1860 y que viene posteriormente. Luego lo veremos, que está rematado además con un asta de plata. Una confusión de insignia nada más, rectificada. Que sí, siempre pero se bueno, ha hecho hay que rectificarlo. Por supuesto que sí. Tenemos muchos espectadores que no saben. Ahí está. Exactamente. Ese sí es. Y al fondo ven ustedes, amigos telespectadores, lo veíamos, los cereales. Porque, como decía Enrique, ese paso, estrechísimo paso, en el que la calle Compañía se hace más pequeña aún si cabe, es por donde ha de pasar el paso de palio de la Virgen de los Dolores. Uh-huh. Que supongo que, yo digo, habrán seguido esa norma, iniciativa que tuvieron de pasarlo con patín, porque la verdad es que lo pasa mucho más fácil. Sí. El trabajo de montarlo y desmontarlo, pero que es mucho más seguro. Yo creo que efectivamente el patrimonio hay que cuidarlo. Muchas veces, bueno, pues no por hacer un sobreesfuerzo, pues hay que pasar porque se pierda o porque se deteriore el patrimonio. El público, que un día más, como hemos comentado hace un minuto, se ha congregado en masa. No solamente aquí, en la Plaza de la Catedral, en todos los lugares de la carrera oficial, y se congrega también en torno a los templos desde los que han salido y todavía quedan por salir cofradías en este Viernes Santo. Es el caso, por ejemplo, de Buena Muerte. Y la hora de salida, Paco, creo que ya está en la calle de Siete Palabras. Pues sí, ya también Siete Palabras debe de estar desfilando. Quedará solamente por salir la soberbia talla del Cristo de la Buena Muerte, que lo hará un poco más tarde. Siete Palabras tenía fijada su salida a las 20:55. Dice Paco, nuestro compañero Ángel, que hay un parón bueno, y es lo que llamábamos antes el cruce, sí. Que es un parón, evidentemente, sí, pero sí. Obligado, tiene su explicación. Claro. Ya se ve el paso por Santiago, Guillermo, también nos la dice. La salida de Siete Palabras está fijada a las 9 de la noche, con lo cual todavía tampoco ha salido. A las 9, pues este parón, evidentemente, no es un parón muy apetecible, evidentemente, pero es obligado por ese cruce de hermandades que tiene que haber en la Plaza de la Catedral. Es el problema, y Enrique lo sabe exactamente igual que yo y todos los que hemos formado parte de la permanente del Consejo de Hermandades y Cofradías. Estamos rodeados de penitentes, dice. Que sí, que la Catedral de Cádiz tiene un problema, que solamente tiene una entrada y tiene una salida. Claro. Ese es el problema que claro, tiene. Sea claro. La carrera oficial al derecho, sea la carrera al oficial revés. Actual al revés. Eso de decir antes hay que hacer la carrera oficial, después visitar la catedral. Bueno, eso, ¿dónde? ¿Dónde? Efectivamente. En Cádiz, pues, tenemos este sitio puesto a la catedral, no la podemos cambiar de sitio, la catedral. Fíjense, amigos telespectadores, en la maniobra que ha de realizar el paso de la Virgen de los Dolores, con Julio Reyeros como capataz, para pasar por ese escaso tramo, apenas son 10 metros, de la calle Compañía. Ahí no cabe ni el tallo de una flor. Bueno, es un paso que es verdad, es un palio estrecho, pero sí que es un palio alto, ¿eh? Es un palio alto. Con lo cual tiende a mecerse. Y además engancharse en los balcones, que son bajitos, ¿no?
pero sí que es verdad que es un palio estrecho, que no tendría que tener problemas por dimensiones de anchura, pero sí que lo tiene por la altura. En el momento en el que la Virgen de los Dolores comienza a subir la rampa y la banda de música, inmediatamente detrás se marchará al Santo Entierro, uh-huh, para poder acceder a la plaza de Candelaria. Eso ocurre únicamente en lo que es el Viernes Santo. En el resto de la Semana Santa este cruce no suele haberlo, que yo recuerdo, no hay ningún día. Bueno, sí, hombre, el Domingo de Ramos, bueno, por ejemplo, Ramos, porque las penas vienen, todas las que vienen de San Lorenzo, de la Castrense, o en el caso de también del Caído, pues sí ocurre. Lo que pasa que es que ahora, como estamos asistiendo a las obras del Mercado Central, pues tienen esa... Vamos, que por ahí este año me parece que solamente ha venido Servitas, simplemente. Va a irse, se ha ido el Cristo de las Penas, se fue por allí, pero claro, fue en recogida del domingo, ¿no? La cruz de guía de Santo Entierro ha avanzado unos metros hasta casi la confluencia de los palcos de la catedral. Ahí veíamos el estandarte del cual yo me refería antes, bordado en 1860 sobre terciopelo negro. La Virgen de los Dolores, que poco a poco va avanzando por la calle Todavía Compañía, ha dejado atrás la calle Santiago, por la que posteriormente deberá entrar para llegar a la plaza de Candelaria, y se encamina ahora hacia la plaza de la Catedral. Con el palio completamente encendido, Guillermo, sí que es verdad que excepto el miércoles, que tuvimos el problema de la lluvia, por lo menos el resto de los días el viento ha respetado los palios y las candelerías encendidas. Hoy hace un poquito más de viento, también un poquito más, sí, de frío. Sí. Ha vuelto a cambiar el viento de levante a poniente. Ajá. Y el frío pues es un poquito más intenso. Ahí están los chiquitines, los monaguillos, en grupo, a saber, pensando en qué y hablando de qué. Bendita inocencia, ¿verdad, Paco? Pues sí. No. Poco a poco, el mecido del paso de palio de la Virgen de los Dolores, que se encamina hacia la plaza de la Catedral. Estamos ante una, como hemos comentado, Enrique, magnífica talla de Nuestra Señora, y un altar hecho paso de palio que es soberbio. Y ahora mismo el impacto es toda la candelería encendida, que hay ahí más de 80 piezas, ¿eh? Así visto. Contado así por encima. Que tengo cosa de esto de. Los números. De número de mayordomo, de número, me gusta mucho la cera. Y esta palio es de los que más cera me parece que llevan en Cádiz, ¿eh? Son 82. Y qué bonita luz le da a la candelería, ¿verdad? A la imagen de Nuestra Señora. Muy bonito. La música. Una maravilla estos días que te vienen así, que va luciendo ese palio de candelería. Es una delicia. Una maravilla. Y una noche, me parece que fue el año pasado. Pues vamos a escuchar la música. De oscuridad horrible. Por supuesto que sí.
un poquito más fuerte. Pero no. Vamos avanzando. Con el paso parado, vamos dando la izquierda, vamos a tocar. Mucha procesión de Semana Santa en Sevilla que ha acompañado la entrada de la Virgen de los Dolores en la plaza de la Catedral, que pueden ver en sus pantallas, y que deja, una vez que la banda también marcha tras el paso de palio para que la cruz de guía del Santo Entierro pueda iniciar su camino hacia la calle Santiago para a su vez comenzar el recorrido por la carrera oficial. Julio Reyeros, el capataz, está cuadrando en este instante el paso con la rampa
para proceder a continuación la subida hacia el interior de la Seo Gaditana y hacer la estación de penitencia en el interior de las naves catedralicias. El paso poco a poco, girando a la derecha, hasta que Julio Rillo, su capataz, como decíamos, vea cuál es la posición idónea para iniciar esa subida. Ha sido una tremenda pena, por lo menos a mí me la causa, el hecho de que cuando se produjo la restauración de la Virgen de los Dolores de Servitas el año pasado, no pudiéramos conocer el autor de la imagen. Hubiese sido muy agradable haberlo conocido. El paso se para y la capilla de ministriles, el obispo de nuestra diócesis también, en la presidencia, delante de la urna de santo entierro, el hermano mayor, Manuel Ortega también. La flauta, el oboe y el fagot. Venga, un poquito más lo tenéis. Ya lo tenéis aquí, ¿eh? Thank you.
paso parado, delante a la izquierda, poco a poco. La Virgen de los Dolores en el interior de la Santa Iglesia Catedral, cuando ya ha pasado, se dirige solemnemente la urna con el cuerpo de Cristo yacente hacia la calle Santiago para iniciar el recorrido por la carrera oficial desde la Plaza de Candelaria. Mientras... y la Virgen de la Soledad también. Paco, creo, comienza a salir también ya, ¿no? Ahí vemos la Virgen de la Soledad, como decía Guillermo, saliendo por la puerta de San Servando de la Santa Iglesia Catedral, la puerta que da a la calle Arquitecto Acero. El contrapunto de la banda de música que la acompaña con la seriedad, recogimiento y sobriedad del discurrir de la urna. Ahí hemos visto también, Enrique, una representación de la cofradía del Nazareno. Creo que el hermano mayor es Santiago Posada, Santiago, que, ¿no? Claro, como por haber estado el tiempo que ha estado ahí con nosotros, pues se ha identificado como natural salir con ellos, igual que ellos. Ayer en una de las sesiones del Cristo llevaban el guión de la cofradía. Han organizado este año un gran cortejo al Santo Entierro, ¿eh? Sí, se puede mejorar muchísimo. Esto yo lo veo cortito. Cortito en esto que estamos comentando, que el futuro de esto es, como he dicho antes, el sábado. Y invitar a todos y que todo el mundo colabore y que sea de verdad la cofradía de todos los gaditanos, de todas las cofradías. A buen seguro que... Pero se hay que hacerlo un sábado, para que todo el mundo esté dispuesto a venir. Sí, pero que a buen seguro que la cofradía va a resurgir hacia arriba, como realmente merece, como siempre ha sido, teniendo el esplendor que también siempre ha tenido. Sí. Si me permitís un momentito, porque ayer precisamente un correo que recibía de unos amigos a los cuales yo quiero mucho, de hace muchísimo... años, a Pepe y a Luisa, un matrimonio que normalmente ellos ven las cofradías en la calle Ancha, y Pepe ha pasado por un momento pues regular, y desde aquí pues mandarles un beso muy fuerte. Y también se nos acercaba hace un momentito por el palco de Onda Cádiz un gaditano que reside y trabaja en Alicante y que estaba pasando unos días de vacaciones en su ciudad y nos pedía que enviásemos a través de Onda Cádiz, a través de internet, un saludo para otros gaditanos y otros amigos que se encuentran en la capital alicantina. Así que dicho queda. Recibimos un correo, Guillermo, desde Chile. Un correo que me gustaría leer, que dice: realmente los felicito, ya que por intermedio de ustedes pude desde mi país, Chile, desde mi ciudad, que se encuentra en la séptima región, ciudad Talca, ver en directo todas las ceremonias que se realizan en Cádiz. Y puedo decir que todavía es un país muy lejano para mí y que aún existen ceremonias tan bellas. Me sentí en recogimiento junto a mi hija mirando en directo, por eso debo manifestar mi agradecimiento. Un abrazo muy grande desde Talca, Ciudad de Chile, Carmen y Gema. Pues Carmen y Gema, la invitamos a que venga personalmente a conocer España, este país para ustedes conocida, para que pueda ver in situ estas ceremonias tan bellas que usted describe, que son nuestras procesiones de la Semana Santa. Ese plano de la Virgen de la Soledad bajando por la cuesta de Arquitecto Acero, el sudario de la cruz. Pueden apreciar el viento que está soplando en este momento en la plaza de la catedral, un viento mucho más molesto que estos días atrás. Esta esquina es de siempre de un viento así, inhóspito. ¿Qué os pasa? Suavito todo, hombre. Thank you.
repeso. Pues el paso de la Virgen de la Soledad se para en este instante después de haber descendido esa pequeña rampa de la calle Arquitecto Acero, saliendo de la Santa Iglesia Catedral, que en ese plano podemos ver con más detenimiento, Paco. Pues sí, estamos a la espera de que por la puerta de Arquitecto Acero está haciendo su entrada ya la Cofradía de la Inspiración. Y los pasos, pues, se verán posiblemente llegar desde el Campo del Sur. Están llegando por el Campo del Sur, efectivamente, y están entrando por esa puerta lateral de la Catedral de Cádiz, saliendo, como lo harán, por la puerta principal. La primera cofradía ya se encuentra entrando en la carrera oficial. Y desde Candelaria vamos a ver en la calle Santiago. En un instante vamos a estar allí. Ahí la pueden ver, la magnífica urna con el cuerpo yacente de nuestro Señor, como poco a poco va a acceder, va a salir de la calle Santiago hasta la plaza de Candelaria. No se cansa uno de decir que es realmente bellísima, ¿eh? Tanto el paso de Soledad, precioso. El paso de Soledad también es precioso. También una maravilla. Ahora, cuando pase por delante de nuestra Cabeza Caliente, que se encuentra en la esquina de Santo Cristo, esperemos que nuestro realizador nos pueda dar algunos bellos planos de la urna de que cobija el cuerpo yacente de Jesucristo. Y dejamos ahí la urna de Santo Entierro, esperando hacer su entrada en la plaza de Candelaria, que también se encuentra llena de público, y nos volvemos de nuevo a la plaza de la Catedral. Se ve en ese plano cómo se va acercando poco a poco la Virgen de la Soledad hacia la calle Compañía, girando a la izquierda, para seguir también a la urna en su recorrido por la carrera oficial y posterior regreso a la parroquia de Santa Cruz. Esa recogida también se las ofreceremos a ustedes en directo al filo de la medianoche.